Hola amigos, bienvenidos a una semana más aquí en Atomics. Vamos rápidamente con la información en la primera cápsula de video acerca de Square Enix y de Epic. Comenzamos. Final Fantasy V revive una vez más. Excelentes noticias para los amantes de la serie Final Fantasy y retro, ya que Square Enix anunció un relanzamiento de Final Fantasy V, una de las primeras entregas que vio luz en 1992 en la plataforma del Super Nintendo. Esta versión estará disponible en el PlayStation 3 y PSP vía PlayStation Network, sin fecha o ventana exacta de lanzamiento aún. Square anunció que esta versión descargable contará con nuevos cinemas. Recordemos que este juego previamente estuvo disponible en las plataformas de PlayStation y en Game Boy Advance. Por el momento, esta versión parece haber sido anunciada solo para Europa, así que estaremos al pendiente de más detalles. Epic está listo para recibir a miles, o mejor dicho, millones de jugadores en la beta de Gears of War 3. Faltan pocas semanas para que dé inicio a una de las betas más esperadas del año. Una vez que Epic decidió atrasar el juego por varios meses, salió con la importante noticia de que habrá una beta y, lo mejor de todo, con algunos de los cambios que hicieron para la tercera entrega y recompensas. Por ejemplo, habrá servidores dedicados los cuales estarán listos desde la beta, y sobre todo, ítems, accesorios y personajes a obtener que podrán usarse en la versión final. Rod Ferguson, productor de Gears of War 3, comentó que esperan tener 1 millón de jugadores probando la beta, pero dejó muy claro que no intentan establecer un nuevo récord como tener la mayor cantidad de jugadores, ya que su objetivo es tener la mayor información para mejorar cada aspecto final del juego. Recuerda que la beta empieza el 18 de abril para aquellos que compraron la edición épica de Bulletstorm y el día 25 para aquellos que lo hayan preordenado. ¿Están listos para la beta? No olviden checarle hands-on de este juego en la página. Muy bien amigos, hasta aquí yo con la información, esta primera cápsula de noticias del video de la semana. No me voy sin antes recordar que el jueves a las 7 tenemos un nuevo episodio de Atomics Night y el viernes a las 7 Atomics Live. Yo soy Claudio, nos estamos viendo el resto de la semana.